Hoy en Elemento Vital vamos a compartir los momentos más destacados del acto que se llevó a cabo en el Congreso de la Nación con motivo de la celebración del Día Internacional del Agua. Con el espectacular marco del Salón de los Pasos Perdidos, vivimos la alegría y el orgullo de ser distinguidos con la medalla 30 años de democracia que otorga la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. También fueron distinguidos los campeones y finalistas de los últimos años de las dos competencias que se desarrollan en Elemento Vital. El evento, impulsado por la diputada nacional doctora Miriam Gallardo, contó con la presencia de destacadísimas personalidades del sector agua y saneamiento, legisladores, funcionarios, científicos, profesores, una nutrida concurrencia de estudiantes de varios establecimientos educativos, además de participantes y campeones de los certámenes desarrollados en el ciclo y toda la producción de Elemento Vital. El cierre de la jornada estuvo a cargo del presidente de la Cámara de Diputados, doctor Julián Domínguez. La diputada Gallardo tuvo a su cargo las palabras de bienvenida. Muchísimas gracias. La verdad que estoy muy contenta de ver tanta gente amiga. Quiero destacar especialmente a la gente que nos está visitando del programa Elemento Vital, que es un programa de televisión que trabaja muchísimo en todo lo que tiene que ver con la concientización del uso de nuestros recursos naturales. Y gracias a ellos es que estamos acá con tantos jóvenes y tantos docentes de distintas escuelas medias de nuestro país, porque tenemos representantes de muchísimas provincias y por supuesto de acá de Buenos Aires. Me alegra muchísimo el alma y el corazón de que estos jóvenes estén tan imbuidos en estos temas, en estas problemáticas, que antes decíamos son el futuro, son el hoy, porque de lo que hagamos hoy, de las políticas que apliquemos hoy, va a depender la vida en esta tierra. Gracias al programa Elemento Vital por hacer que estos jóvenes estudien, se interioricen y tengan un rol activo en lo que es el conocimiento de nuestros recursos naturales, pero no solo eso, sino en proponer acciones para que nuestros recursos sean, como decimos todos, sustentables. ¿Por qué hoy estamos acá? Sabemos que el 22 de marzo se conmemora el Día Mundial del Agua. Esta fecha fue impuesta por la organización, por la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, en el año 1992, en una reunión, en una conferencia que hubo en Río de Janeiro, se propuso que haya un día al año donde se pueda conmemorar, pero no solo conmemorar, sino también realizar actividades para la concientización y para que eso también genere toma de decisiones en este recurso. En ese mismo año, en el mes de diciembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas dispuso que el 22 de marzo de cada año se conmemore el Día Mundial del Agua. Pero nosotros los argentinos siempre estamos más adelantados y en el año 1970, a través de una resolución ministerial, ya se había dispuesto que cada 31 de marzo en nuestro país se conmemore el Día Nacional del Agua. Por eso creíamos pertinente poder juntar estas dos fechas y hoy trabajar sobre ese tema. Cuando digo trabajar, me refiero a que todos los que estamos acá vamos a participar, porque no va a ser una mera exposición. Acá cada persona, cada ponente va a hablar desde un ángulo distinto de lo que es el tema agua y todos vamos a poder participar en ello.
Por eso yo les doy la bienvenida nuevamente, muy feliz de que estén acá, y los expositores que tenemos esta tarde son expositores de lujo. Así que con esto damos por abierta esta jornada, esta charla debate. La primera de las ponencias estuvo a cargo del ingeniero José López, secretario de Obras Públicas de la Nación, quien se refirió a la Política Nacional de Agua y Saneamiento. En primer lugar, felicitar a la diputada Miriam Gallardo y a todos los que participaron de la organización de este evento, porque entendemos que es un tema central y fundamental que debe estar dentro de la agenda definitiva de la gente. Las políticas de Estado, las políticas que van más allá de nosotros mismos, que tienen que ver con un derecho humano, que tienen que ver con la vida, creo que son políticas que deben estar incorporadas en el corazón. Una política nacional de saneamiento tiene que ver con cómo hacemos para que ese saneamiento le llegue a la gente. Y las políticas que este gobierno desarrolló desde el año 2003 a la fecha tienen como centro de su desarrollo el hombre, el agua y el saneamiento, es decir, el agua y los desagües fecales. Tienen que ver no tan solo con la salud, con el medio ambiente, sino fundamentalmente tiene que ver con la calidad de vida. ¿Y qué es lo que nosotros teníamos antes del 2003? Nosotros en los años 90, el agua era fundamentalmente definido como una mercancía. Lo primero que se hizo, no tan solo hacer eje en el hombre, sino fundamentalmente generar dos acciones que se pudieron implementar. En primer lugar, poner al agua y al saneamiento en la agenda de los dirigentes como primer elemento. Y después, pasarlo a la agenda de la gente. Y hoy es tan importante esto, porque si esta agenda que está hoy en la gente es apropiada por los jóvenes, esta agenda va a ser una agenda sustentable, porque va a ser una agenda que definitivamente ustedes no tan solo la van a entender, la van a comprender, sino fundamentalmente la van a sentir y la van a llevar hacia adelante. En el año 2006 se generó la decisión política de tomar para el Estado Nacional la responsabilidad de la provisión del agua y el saneamiento del 33% de la población argentina. Y en ese momento no tan solo hubo una decisión política de decir el Estado Nacional afronta esa decisión, sino que también incorpora el agua y el saneamiento como un derecho humano, que es un gran salto. Y en esto la doctora Minichelli, que en ese momento estaba en la CIGEN, justamente nos ayudó muchísimo en ese marco regulatorio y en incorporar este concepto. ¿Qué es lo que se logró en este tiempo? En este tiempo hay algo que nos llena de orgullo, que es la incorporación de 7.500.000 nuevos habitantes al agua potable y tener una cobertura del 86,5%. Y en materia de cloaca, incorporamos 8 millones de personas a este servicio y tenemos una cobertura de casi el 60%. Pero yo no me quiero detener justamente en lo que está y no estoy conforme, aunque siento un orgullo tremendo, no tan solo por las obras que hicimos, sino por los resultados que tuvimos. Por eso digo que hay cosas que nos llenan de orgullo y satisfacción, pero
Creo que nosotros no tenemos que centrarnos en los goles que hicimos. Los goles hay que festejarlos, muchachos, hay que festejar los goles. Pero el partido se termina, digamos, se gana el partido cuando se termina el partido. Y cuando queda algo por hacer, el partido no está terminado, entonces hay una victoria en el cual nosotros tenemos que festejarnos, tenemos que poner contentos, pero no tenemos que cantar victoria. La victoria se festeja cuando tengamos cobertura universal. Y para eso tenemos que seguir invirtiendo. Para eso tiene que estar el Estado en sus cuatro roles, con las cuatro P: promotor, planificador, presencial y protector. Muchas gracias. Luego de la exposición, varios jóvenes participaron del debate y opinaron sobre la importancia del encuentro. El agua es oro, nosotros tenemos un acuífero enorme que compartimos con Paraguay y el Brasil, y todo el mundo habla de ese acuífero como si fuese oro líquido, y yo creo que el día que tomemos ese valor a ese acuífero y al agua dulce en todo el mundo, como vamos a poder cerrar un poco mejor ese tema. Mi nombre es Carlos Esteves, tengo 19 años, de Guernica, Presidente Perón, participé del programa Elemento Vital. Hoy vamos a hablar del agua, de la conciencia que se tiene que tomar, que mucha gente no la tiene. Y bueno, les quería contar que la sensación de poder estar hoy en el Congreso es hermosa, o sea, 19 años y poder venir al Congreso por primera vez gracias a haber participado en el programa de Elemento Vital, es incomparable la sensación. Yo creo que es importante el tema del agua porque hay que agradecer de que dentro de todo acá en Sudamérica tenemos con mucha agua potable. Y la verdad que no se tendría que desperdiciar como se está... Yo creo que la gente tenía que tener una mayor concientización sobre el tema del agua. Bueno, para mí el agua es sinónimo de vida, así que es lo más importante que tenemos. Argentina tiene el privilegio de tener mucha agua dulce para su consumo y bueno, tenemos que cuidarla. Y me parece que este es el lugar correcto donde se debe hablar, ya que acá se toman las decisiones que van a manejar nuestro futuro y el del agua, por supuesto. En instantes, continuamos conociendo la opinión de los jóvenes y los saberes de muchos especialistas y actores fundamentales en el cuidado y la gestión del agua en nuestro país. Quédate con nosotros. Segundo acueducto del Chaco, presidente Néstor Carlos Kirchner, la obra de transporte de agua más importante de la historia del saneamiento argentino, que llevará agua potable a 350.000 chaqueños. Transportel Patagónica, una empresa protagonista en la interconexión Pico Truncado Esperanza, Río Turbio, Río Gallegos, realizando las obras del tramo de 280 kilómetros entre Esperanza, Río Turbio y construyendo la estación transformadora Río Gallegos. Transportel Patagónica, eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. Ecosur Bahía, una empresa constructora argentina especializada en sistemas de agua potable y saneamiento. 45 años de permanente actividad, acompañando el crecimiento del país. Ecosur Bahía construyó la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Campana. Ecosur Bahía, trabajando para mejorar la calidad de vida de la comunidad. Grupo Albanesi, 85 años invirtiendo y contribuyendo al desarrollo del país en la generación eléctrica a través de sus 8 centrales termoeléctricas, la ejecución de obras de infraestructura y operando en el mercado de comercialización y transporte de gas natural. Otoyo, un ambiente acogedor y una cordial atención lo invitan a disfrutar de la mejor comida española. Ubicado en Belgrano 1825, en el barrio de Congreso. Es un lugar que alberga un pedacito de España, un restaurante para ir y volver. A 50 metros del Congreso, sobre la avenida Rivadavia, Hotel 1 Buenos Aires Suites brinda a sus clientes bienestar y satisfacción durante su estancia. Thank you.
El Día Mundial del Agua se celebra en todo el mundo desde 1993. Es un día para destacar la función esencial del agua y propiciar mejoras para la población mundial que sufre de problemas relacionados con el agua. Es un día para debatir cómo debemos gestionar los recursos hídricos en el futuro. Elemento Vital siente orgullo por haber sido distinguido y elegido por los representantes de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación como ejemplo y protagonista para la conmemoración de la 22ª celebración del Día Mundial del Agua en nuestro país. El acto y ceremonia que se llevó a cabo el pasado 6 de abril en el emblemático Salón de los Pasos Perdidos del Congreso Nacional tuvo las voces de diferentes sectores que se sucedieron en tres mesas con charlas y debates, finalizando la celebración con la entrega de diplomas y la medalla 30 años de democracia a nuestro programa y los jóvenes campeones de Elemento Vital. La primera de las mesas de debate, denominada Desarrollo de las capacidades docentes en la cultura del agua en Argentina, estuvo integrada por el doctor Raúl Lopardo, presidente del Instituto Nacional del Agua, la ingeniera María Fernanda Lopolito, investigadora del Instituto Nacional del Agua, la profesora Susana Palomino, docente desde hace 35 años en la Escuela Técnica Número 1 Otto Krause y directora del Departamento de Química en el Instituto Superior de Profesorado Joaquín B. González, y el joven Luis Coronel, estudiante de la Escuela Técnica Número 1 de Aguilares, Tucumán, y campeón del certamen Una Historia en 12 Fotos, celebrado en 2013 en Elemento Vital. La profesora Susana Palomino, en su rol de formadora y educadora, se dirigió a los jóvenes presentes con pensamientos que nos llegaron al corazón. Hace 35 años que trabajo pensando en que es posible enseñar a pensar. Porque fue lo que a mí me enseñaron cuando me formaron. Y creo profundamente en las utopías, aunque sé que las utopías no las voy a alcanzar nunca, pero las utopías son las que nos permiten pararnos, mirar hacia adelante, soñar y caminar para cumplir esos sueños. Entonces, cada vez que me paro frente a un grupo de alumnos, siento que tengo la utopía de lograr que puedo transmitirles algo, que puedo enseñarles a pensar. Entonces, yo quiero aprovechar esta instancia, que para mí es trascendente, para que cada uno de ustedes, chicos, que se está formando, entienda que cada vez que estudia una materia, que cada vez que se acerca una forma de conocimiento, no lo pueden hacer desde una posición inocua, lo tienen que hacer desde una posición ética. Y se van a encontrar a lo largo de sus vidas con esa posibilidad y también se van a encontrar con dilemas éticos. No pueden tener un compromiso porque no se trabaja en el tema del medio ambiente desde un lugar sencillo, chato, pasivo. Tienen que hacerlo desde primero el conocimiento, porque la pasión solamente como pasión no sirve, tiene que tener sustento. Y el conocimiento significa esfuerzo, la decisión de tenerlo. Entonces yo les pido que decidan saber. Es una decisión de ustedes. Y que decidan hacerlo y abrazarlo con lo que les va a dar en el futuro. Que lo hagan con cuatro palabras que decía un gran profesor, ingeniero químico, que me formó. Fórmense con respeto. Por ustedes mismos, por la sociedad de la que forman parte, con responsabilidad, para tener excelencia, va más allá de la calidad de excelencia, no tiene límites. Y entonces sean profesionales con autoridad. Se necesitan profesionales con estos valores. Mi mensaje tiene que ver que si no nos comprometemos todos, es imposible. Desde mi lugar, lo tengo que hacer cada día que formo unos alumnos. Muchísimas gracias. Y
Ilustrando el debate se proyectó un video realizado por nuestra producción, el cual refleja el compromiso de la juventud en la valoración y cuidado del agua. Nos encontramos en un momento de nuestra historia en que nosotros los jóvenes debemos estar más cerca. Más cerca de nuestra familia. Más cerca de nuestros amigos. Más cerca de nuestros vecinos. Más cerca de nuestra comunidad. Porque entendemos la responsabilidad de ser motor de transformación, decidimos comprometernos. Comprometernos con el medio ambiente, cuidando el país en el que vivimos. Porque lo queremos y lo respetamos, queremos protegerlo. Proteger es garantizar derecho. El agua es un derecho. El agua es vida. Aprendimos a tomar conciencia de que es un elemento vital. Que a veces está cerca nuestro, pero a veces viaja cientos de kilómetros para llegar a nuestras casas. Por eso debemos cuidarla. ¿Por qué? Por solidaridad. Solidaridad hacia el otro. Porque si no la cuidamos, en poco tiempo será un bien escaso. ¿Y cómo? Con alegría. Alegría de formar parte de un proyecto común. Alegría de saber que el futuro está en nuestras manos. A mí me propusieron un sueño. Y yo aporto mi gotita de agua. Para que este sueño sea realidad. Yo me comprometo a seguir aportando mi gotita de agua. Yo también. Yo también. Yo también. Yo también. ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Y vos? Cerrando la primera de las mesas de debate, Luis Coronel, campeón del certamen Una Historia en 12 Fotos 2013, relató su experiencia en Elemento Vital. Te voy a comentar a grandes rasgos lo que fue mi historia en Elemento Vital, y mi historia es la siguiente. El tema agua desde un comienzo me pareció más importante, porque en lo personal utilizaba el Elemento Vital agua diariamente, sin pensar lo que pasan otros ciudadanos de Aguilares que no la tenían. Pude conocer esta problemática cuando investigué para este trabajo. Realmente, yo pude comprobar realmente el significado del Elemento Vital agua. Y la verdad, el programa Elemento Vital fue una experiencia única para mí. Muchas gracias, no tengo más que decir. En los próximos bloques compartiremos más emociones y testimonios de los protagonistas e invitados que estuvieron presentes en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso Nacional para celebrar con nosotros un nuevo aniversario del Día Mundial del Agua. El Sindicato de Obreros Marítimos SOMU lleva a cabo tareas fundamentales con el objetivo de preservar nuestro medio ambiente. A través de la Fundación Azul, la entidad fortalece el cuidado de los ecosistemas y las especies. Y nos encontramos en este lugar que es el predio de la Fundación Azul, donde nosotros tenemos el simulador para la escuela de capacitación de los marinos mercantes. Tenemos en el muelle amarrado nuestro buque Dr. Manuel Belgrano, buque escuela para nuestros estudiantes de marinería. Las tareas que realiza nuestro sindicato conjuntamente con la Fundación Azul es en la capacitación de los alumnos para la preservación del medio ambiente, cuidado de nuestros ríos, el mar argentino, y concientizar a nuestros afiliados de la necesidad de la preservación y no contaminación de nuestro mar. Eso es muy importante, por eso se
trata a bordo de nuestros buques de separar la basura, no arrojar plásticos al mar. Por eso la tarea importante de nuestra fundación es de concientizar a los alumnos y a los afiliados, ya trabajadores que están embarcados, que se acercan a nuestra escuela a hacer cursos de capacitación, también de concientizarlos en este tema de preservación del medio ambiente. Esto también pasa a la comunidad, porque él transmite en su familia esta novedad, esta inquietud de empezar a tomar conciencia y de preocuparnos por nuestro medio ambiente y de cuidarlo. Es una tarea difícil que hay que seguir trabajando. No nos podemos descuidar porque el planeta es nuestra casa y debemos cuidarlo. Es muy importante siempre concientizar y capacitarse, más que nada también capacitarse para que esta tarea sea de muchos, no solamente dejarle la responsabilidad a los expertos en materia de contaminación medioambiental y todo lo que nosotros ya escuchamos, sabemos de calentamiento global y lo que afecta en la naturaleza. Cuidado y preservación ambiental por una mayor calidad de vida para todos los argentinos. Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, Conservación del Medio Ambiente Marino, Fluvial y Lacustre, Preservación de los Ecosistemas y las Especies.